felino, casó mi destino y ahora soy de ti. India, cual sacra montaña, morena y esbelta, de ébano y marfil. Bella cacica risueña, ¿quién es de tu raza su amado sentir? Lleva tu alma grabados los viejos recuerdos que son hoy tu andar. Para nosotros acá en la chamba, lo debemos de apreciar como cualquier otra en otra parte que aprecian el oro, como así, la, porque nosotros tenemos el barro, porque esto mi Dios nos lo dio, y al ser una tierra lo preparamos, y ahí nos dio mi Dios el entendimiento para poder hacer una pieza, cualquier clase de pieza, y nos dio las manos para poderla, después de estar de arcilla, formar cualquier pieza. El barro, para nosotros los chambunos, es la razón de ser. Sin él, no seríamos nadie, estaríamos en la absoluta miseria. Pues no seríamos sino por ahí una población más. En cambio, esto es lo que nos ha dado a conocer, la que nos ha dado como una parte, como nuestro sustento, nuestra familia. Con el barrito, todo. A mí me enseñaron mis abuelos, y aquí inclusive vivíamos acá. Entonces, aquí gozamos nosotros del barro. Aquí sacamos aquí el barro y aquí laboramos nosotros, mi mamá. Cuando yo ya tuve uso de razón, vi a mi mamá haciendo los tiestos esos y listo. Pues como ella hace, nosotros también vamos a hacer. Mi mamá era artesana de que estaba al lado de mi abuelita. Y yo aprendí mirándola a ella. Y mis hijas también aprendieron. Yo les enseñé. Y es algo que es como que uno lo lleva adentro, que lo inspira, que lo atrae. La demora es que uno tiene por ahí 4 o 3 añitos, ya ve uno el barro y ve como esa magia que tiene el barro hacia las manos de uno. Mi madre es una artesana que tiene como 85 años y gracias a ella, pues ella trabajaba hacía su labor en la casa, pues yo la miraba, pues yo fui aprendiendo mucho de ella. Y ahí después, cuando ya fui a la escuela, pues con la maestra de artesanías que teníamos en ese entonces en la escuela, que era doña Gilma Barreto. Mami, ¿usted sabe cómo fue de las artesanías, cómo vino de la tradición? No, yo no sé. Sí, usted me contaba que un señor Enrique Cárdenas vino por la primera vez a enseñar la cerámica. Ah, pues cuando estuve en Enrique Cárdenas y después de que pusieron a Anita, Ana María Cabezas, después de don Enrique, pusieron a Ana María Cabezas de profesora. Y entraron hartas discípulas con ella. Ana María Cabezas y Gilma Barreto fueron dos personas muy importantes para la comunidad porque gracias a ellas aprendimos la mayoría de personas, por ahí yo creo que el 80% de los artesanos de la chamba los capacitaron Ana María y Gilma Barreto, que fueron las dos grandes maestras que han existido acá en la comunidad. Todos somos artesanos y de eso vivimos, de la cerámica. Toda la gente de la chamba vive de este proceso porque esto no viene de ahorita, sino esto viene de hace muchísimos años. Esto es muy antigua la tradición del barro. Desde el tiempo de los antepasados, que eran los indios pijados, que fueron los primeros pobladores de acá de esta región, ellos fueron los que nos dejaron como la tradición o la de hacer las vasijas de barro. Hacían esas ollas, pues creo que eran así finas, pero por ahí han encontrado ollas feas, pero eran hechas de los indios. Elaboraban todo lo que fuera para el hogar. Las ollas, las cazuelas. Se encontraba una mucurita así, que era la de la chicha y la de los tamales, que ellos decían que era eso era como un viaje muy largo y que tocaba enterrar el indio con comida. Entonces, esos eran los restos que se encontraban allí. Entonces, los hijos de los abuelos y los nietos siguen la misma tradición. Y luego empieza a darse la oportunidad de tener un,
una especie de trueque de acuerdo a los productos que se elaboraban, entonces cambiaban algunos alimentos por los productos de la chamba en diferentes veredas vecinas y también entre los mismos miembros de la comunidad. Y empieza a nacer toda la parte comercial de lo que es del producto de la chamba. Deja de ser algo solamente para uso de su familia y empieza a buscársele una comercialización con otras familias de acá mismo de la comunidad y con familias de las veredas vecinas. Y así fue. Y la tradición de acá, pues, es que a la gente le gusta mucho la artesanía y también mucho los bailes. Muy alegres, hemos sido toda la vida. Nada, la importancia de la fiesta es resaltar el proceso, el oficio. Lo que nosotros hacemos es tratar de que más gente conozca este oficio tan bonito que hacemos. Y los nietos también les va a gustar porque me dio mucha alegría ahorita en el festival, en las muestras que hicieron, estaban ellos ahí ensayando ya hacer artesanía, hacer artesanos. Ese es como el rescate que se hace y que se quiere mostrar a la juventud y a los niños el trabajo, cómo era que hacían antes y cómo es el hoy. Nací en una tierra bendita por Dios, donde el barro se convierte en arte. Soy Cielo Estefanía Rodríguez Rodríguez y con mucho orgullo represento los sectores Mandalín y Palmira. En esta noche donde elegimos la soberana del 12º Festival del Barro y quinta muestra artesanal Manos de Oro, recuerden que la chamba es un remanso de paz, que todos podemos vivir estas festividades. Muchas gracias. La chamba tiene dos valores muy grandes, que es la cerámica y su gente. La gente nunca se va a acabar, pero nuestro valor artesanal se puede terminar. Entonces debemos de inculcarle a nuestros hijos pequeños que ellos tienen que cogerle mucho amor a este producto, que es todo para nosotros, en nuestra vida, en nuestra educación, nuestro futuro. Y tenemos un pasado que tenemos que defender, proyectándolo hoy como presente y proyectarlo hacia el futuro. ¿De qué manera podría hacerse? Solamente de que ellos se sientan felices, orgullosos, y que amen nuestra tradición así como nosotros lo amamos. Pero, hay un pero, que nuestros hijos todos no quieren aprender a este oficio. Porque este oficio es muy desagradecido. Porque se embarra y se embarra usted y nos pasa lo de José Feliciano. Trabaja y trabaja y no se ve la plata. Porque estas obras las pagan muy baratas. ¿No creen? O sea, nunca el que compra piensa qué hay detrás de esa pieza y qué es lo que le ha tocado uno hacer para poder tener una pieza de esta. La gente imagina que es muy fácil de hacer, que no es en envolver el barro y hacer la pieza así ya. Entonces yo creo que hay muchas personas que no le dan valor a un producto porque no lo han visto hacer, no en el trabajo que la persona, en lo difícil que es desde empezar a sacar la arcilla de la mina. Suena la tambora, suena y suena sin parar. Suena y suena la tambora, suena aquí en el Espinal. Que viene la chirimía entonando su cantar, contagiando de alegría a mi patria sin igual. Por caminos polvorientos la tambora un día pasó y fue retumbando el eco en todo mi corazón. Suena que suena por la vereda, suena en las fiestas del pueblo ya. Allá en su tribu el indio alegre tocando está, y hacen lo mismo los refinados en la ciudad. Suena por todo el mundo, suena tambora ya.
suena con amor, tambora. Suena y suena, suena y suena, suena y suena sin parar. Que viene la chirimía entonando su cantar, contagiando de alegría a mi patria sin igual. Por caminos polvorientos la tambora un día pasó y fue retumbando el eco en todo mi corazón. Suena que suena por la vereda, suena en las fiestas del pueblo ya. Allá en su tribu el indio alegre tocando está, y hacen lo mismo los refinados en la ciudad. Suena por todo el mundo, suena tambora ya. Suena y suena la tambora, suena aquí en el Espinal, bello emblema de Colombia en folclore y lealtad. ¡Hey! Y entonces se dan cuenta de todo el trabajo que tiene la artesanía de la chamba. Pues me parece una belleza. Porque todo es a mano. Tenemos los cuatro elementos y un quinto elemento que es el amor, ¿no? Para hacer todo esto. Como muy natural. El barro es extraído pues de la tierra, no tiene ningún químico. Es libre de contaminación, libre de plomo. Nosotros no utilizamos pinturas. Y es saludable para la humanidad. Las familias de Colombia han tenido en algún momento la oportunidad de tener un producto de la chamba en sus cocinas, o le han servido los alimentos típicos de cada una de las regiones en un producto de la chamba. Y tenemos un legado que tenemos que conservar y tratar de involucrar a los jóvenes, los niños, para que esto continúe, para que la chamba no deje de ser chamba. Yo acá vivo muy contento, acá en la vereda mía vivo muy contento por el trabajo. Sería bonito que mis hijos o de pronto los hijos de mis hijos siguieran con esto. Que no lo vayan a descargar y que lo sigan conservando como es. Nunca se irá a acabar, a no ser que pronto pues no haya así trabajo, pero esto sigue. Nos acabamos nosotros, pero sigue lo que se está levantando. No creo que se acabe nunca, porque si se acaba la tradición del barro, prácticamente se acaba la vereda de la chamba. Yo sigo haciendo mis ollas. Felino, casó mi destino y ahora soy de ti. India, cual sacra montaña, morena y esbelta, de ébano y marfil. Bella cacica risueña, tienes de tu raza su amado sentir. Lleva tu alma grabados los viejos recuerdos que son hoy tu andar. Preciosa de ojos radiantes, de pasión ardiente, de un fiero volcán. India, yo quiero en tus brazos sentir para siempre tu forma de amar. ¿Dónde vas con tu crío a tu espalda? ¿Para dónde vas? Para la ciudad. A enterrar tus ancestros sagrados, porque una extraña allí siempre serás. De rito y leyenda.
trigo inmortal. India, dejaron tus pasos las huellas de nunca olvidar. ¿Dónde está ese bello plumaje, tu mochila y collar ancestral, tu maloca, tu traje y tu hablar, tu carita pintada tan linda, tus tatuajes, tu casta y soñar, tu yagé y tu chamán consejero? India, dime dónde estás. India, estas son tus cosas, las que nunca podrás olvidar.